Feminismos y otros humanismos es tu espacio de deconstrucción constante, donde te invito a aprender y desaprender cuantas veces sea necesario, acompañados de especialistas y líderes de opinión en temas sociales, políticos, culturales, económicos, académicos, ambientales y de interés general. Soy Bayola Prat y te espero todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Y bueno, pues hoy les voy a presentar a una queridísima amiga y además una mujer que la admiro por lo completa que es, la resiliencia que tiene, lo empática que es y lo sorora, que es una de las mujeres que a mí me ha dado muchísimo en mi vida y se lo agradezco. Ella es Tessy Gil. Y se las voy a presentar. Ella es terapeuta de constelaciones familiares con un enfoque vincular. Ahora nos explicará de qué va todo esto. Y bueno, ella también estuvo dando las escuelas del perdón y la reconciliación. Es guía de meditación y terapeuta de Access Consciousness. Además, bueno, tiene una formación académica impresionante de muchísimos talleres, cursos y varios títulos en toda esta temática. Y pues bueno, que ella nos platique más de fondo todo esto y cómo es que incursionó en este mundo tan, pues, tan mágico y que nos aporta tanto. Bienvenida, querida Tessy, es un placer tenerte aquí. Hola, mi querida Bayola, gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de conocer este espacio tuyo. Gracias por invitarme, por pensar en mí, pero sobre todo por tus palabras, porque esa es mi intención, cómo nos acompañamos en la vida, ¿no? Uh-huh. Ayer que me hablaste para decir de qué título le íbamos a poner al programa, ¿no? Uh-huh. Pensaba cómo no hay un corazón vacío, ¿no? Cómo todos en la vida enfrentamos historias, tenemos momentos complicados y que mi intención en esta plática contigo en esta mañana sería decir cómo enfocar la meditación, pero más en la vida cotidiana, ¿no? Más en lo que estamos viviendo. Yo entré en este mundo porque me gusta mucho estudiar. Y entonces, en esa época, mi esposo se dedicaba a trabajar muchísimo y yo me puse a estudiar. Y nunca pensé que me iba a dedicar a esto, más bien era como profundizar en mí, ¿no? Y todo lo que estudiaba terminaba diciendo, necesitas meditar. Yo decía, ¿pero cómo voy a meditar si no sé poner la mente en blanco, ¿no? Como que sí. Es lo típico de medita y pon la mente en blanco. Y decía, no puedo poner la mente en blanco. Y así llegué a una certificación para ser guía de meditación, una vez más, no con la intención de ser guía de meditación, sino yo y mis hijas y mi esposo aprender a meditar, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, pues mi intención es cómo llevar la meditación a la cotidianidad de la vida, ¿no? Yo les digo a muchos de mis alumnos que mi espacio de meditación es como un laboratorio. Hay que practicar, pero que la realidad es poder controlar la mente, observar la mente cuando estamos ante los retos de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, pues así empecé. Cuando estudié esta certificación, me decían, tienes que hacer un grupo y mandarnos una evidencia de ese grupo, ¿no? Y entonces dije, ¿a quién le digo que venga a meditar? Y que yo soy la guía de meditación, ¿no? Invité a unas amigas y para no hacerte el cuento largo, pues así empecé, ¿no? De repente ya tenía muchos grupos de familias, de parejas, de individuales, en grupo. Y mi intención ha sido cómo cambiar la mirada de la mente. Eso es lo que más me gusta o mi intención al meditar, ¿no? Cómo la mente está entrenada a ver lo negativo, a ver lo complicado. Sí. Un día estudiaba un libro que decía, la mente sabe enfocarse en lo negativo porque eso nos ha permitido sobrevivir, ¿no? O sea,
Sí, hace muchos años que estábamos, no sé, vivíamos en la época de las cavernas y de repente pues venía algún animal, alguna amenaza y había que defenderse, pues salías corriendo, te metías a la cueva y se acababa la amenaza, ¿no? El gran tema que vivimos ahora es que la amenaza está todo el tiempo con nosotros. Wow. En nuestro teléfono estamos conectados a todo el mundo. Y entonces es un no parar, ¿sabes? Sí, no callar, ¿no? No callar. No sé, como le dicen, la loca de la casa. Exacto. Sí. Y entonces ves en WhatsApp, en las noticias, o sea, hay una guerra y a lo mejor antes pues la guerra estaba muy lejos de ti, ¿no? No te enterabas. No te enterabas, sí. Te cerrabas en tu casa y hasta ahí llegaba. Y ahora la guerra está en tu cuarto, ¿no? Y en tiempo real y en tiempo vivo estás viviendo esos acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar esos espacios de paz? Porque, mira, cuando yo empecé, les decía a mis alumnos, conecta con el silencio, como si el silencio estuviera afuera de nosotros, ¿no? Y ahora, cada vez más, les digo, conecta con el silencio que está en ti, porque el silencio está en nosotros. El tema es que no nos damos esas pausas, esos espacios para contactar con ese silencio. Y para mí la meditación ha sido el camino que me ha permitido conectar con el silencio que está en mí. Sí, y que además yo lo veo como que es un camino de salvación. Literal. Porque si dejas que la mente te gane, si lo permites, que además se va ganando espacio, ¿no? Esa estar cilindreando una idea, una preocupación, por ejemplo, que todos, quien no la tiene, te va carcomiendo y te va consumiendo. Y a veces en las noches, porque a mí me pasa mucho en las noches cuando creo que ya es tu espacio de ya relax, me pasaba mucho y pues gracias a estas técnicas pues he logrado darle la vuelta. Es que pues me acuesto y empiezo ahí, tas, 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 a darle vuelta a cómo solucionar cosas, a ideas y todo, y no duermes. O sea, es un insomnio impresionante. Impresionante y es agotador, ¿no? Es desgastante. Es desgastante. Sí. Acabas drenado de energía, ¿no? Sí, 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 totalmente. En esto que dices, yo muchas veces les digo a mis alumnos que la mente para mí es como el diablo, ¿no? Porque la mente es la que te conecta, no te deja en paz, o sea, la que te tiene activado. Entonces, sí. Y es poderosísima. Ah, no, bueno, poderosísima. Sí. Bueno, fíjate, lo diría así. Permitimos que sea poderosísima. Okay. Porque a mí a veces me da la impresión que la mente nos da miedo, ¿no? O sea, cuando la gente llega a meditar, me dice, Tessy, es que no puedo con mi mente. No la puedo callar. Exacto, como si la mente fuera la que tuviera el poder. Sí. ¿No? Y para mí es al revés. A mí me llama mucho la atención cuando les digo, a ver, vamos a entrar en la postura, vamos a conectar. Nadie me dice, oye, Tessy, es que tengo miedo de que el brazo no permanezca en la postura. O sea, del cuerpo nadie se cuestiona, de la mente le tenemos terror. Y para mí el sentimiento es al revés, es decir, yo domino a mi mente, no al revés. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la mente es un instrumento. Y un día me decía un amigo, claro, y entonces yo decido cómo toca ese instrumento. ¿Qué son toca ese instrumento? Exacto, pero ese son lo decido yo, no al revés. Okay. Y a través de la meditación, de estos espacios de paz, mira, para mí muchas veces considero que meditar es observarme, ¿no? Es estar atenta en qué pensamientos llegan a mi mente, en qué momento, decidir si voy a permitir que esos pensamientos sigan creciendo en mí, si voy a continuar dándoles mi energía. Porque creo que eso es una responsabilidad de cada quien, ¿no? Aprender a observarnos. Eso sería como llevar la meditación a la vida. Sí. Yo tenía muchas ganas el día de hoy de platicar contigo. Como que siempre que hablamos de meditación tenemos esta imagen, ¿no? De el yogui en la montaña. Alejado de todo. Sí, ¿no? Sí, porque sí, muchas sí. veces, híjole, tengo que confesar, un día estaba en una...
en una plática y había un señor que decía, es que yo me fui 2 meses a vivir solo a la montaña, ¿no? Y todo el mundo decía, híjole, está durísimo irte a la montaña y estar solo y cómo sobreviviste. Y yo en mis adentros decía, es que eso es lo fácil, ¿no? O sea, a mí que me manden a la montaña sola 2 meses y me quiten todos mis pendientes y mis angustias, sí, me parece maravilloso. Yo creo que la realidad de la vida cotidiana es el reto real, ¿no? ¿Cómo controlo mi mente cuando estoy estresada, cuando estoy angustiada, cuando la vida se complica, cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan? O sea, ahí es el verdadero reto. Ahí está la maestría. Es cierto. ¿No? Porque pues lo fácil es como, me voy a... donde en la naturaleza, exacto, con los pajaritos, que todas se sientan como las bases para poder desconectarte. Exacto, que hasta sí, el aire es diferente, ¿no? Exacto. O sea, el contacto con la naturaleza, ya nada más de contactar con la naturaleza, te coloca en otro lugar, ¿no? Entonces, claro, el reto es aquí, la maestría es aquí en el caos. En el día a día. En el, ¿no?, caos que vivimos en el día a día, en el tráfico y tratar de llegar a una cita y que ya vas tarde y todo eso, y que te empiezas a acelerar y así. Entonces, qué importante tener técnicas, herramientas para, pues, por medio de respiración y de varios pasos, que ahorita nos puedes explicar todo eso, poder calmarte. Sin duda, ¿no? Sí. Y poder, mira, lo que acabas de decir me parece importante, poder calmarte para poder contactar contigo, ¿no? Yo muchas veces tomé decisiones en la vida sin hacer una pausa, sin decir realmente qué quiero, cómo me veo, a dónde voy. Y las tomas, decisiones fundamentales de vida, desde el ruido, desde esa mente hiperactivada, desde ese decir, híjole, es lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, en esta posibilidad de meditar, de parar, de contactar, bueno, también sabes que ahorita me surge, a mí la meditación me ha ayudado a conectar con mi cuerpo, porque creo que ese es otro tema importantísimo, ¿no? Vivimos muy desconectados, disociados de nuestro cuerpo, me atrevo a decir. Y la meditación en este silencio me ha llevado a ser consciente de mi cuerpo. Entonces, es como integrarme. Uh-huh. Y eso es un beneficio maravilloso, ¿no? Aprender a escuchar. Porque fíjate, todos, como te decía, llegan y me dicen, Tessy, no puedo controlar mi mente, ¿no? Mi mente me hace pedazos, no puedo dejar de pensar, o como compartías tú, no duermo, ¿no? Uh-huh. Justo en la noche es como que ya que apago la luz, se activa y me engancho en ella. Y nadie llega a decirme, Tessy, no sé qué hacer con el ruido de mi cuerpo. Y antes que intentar calmar la mente, para mí hay que intentar calmar el cuerpo. Si yo le enseño a mi cuerpo a vivir en silencio, entonces mi mente va a aprender a estar en silencio. El primer paso tiene que ver con el cuerpo, y esto es porque el cuerpo es lo más material, ¿no? Es la energía más densa que tenemos. Entonces, en la India, por ejemplo, dicen que estamos formados por 5 cuerpos. Uh-huh. Imagínate que somos como una cebolla, que cada uno de estos cuerpos es como una cascarita de la cebolla. Entonces, el primer cuerpo es el cuerpo físico, que es lo más denso. El tercer cuerpo es el cuerpo mental. Entonces, okay, ¿cómo quiero intentar calmar la mente si ni siquiera puedo calmar el cuerpo? El físico. Exacto. ¿Y el cuerpo físico a qué te refieres? O sea, como cuando estás así, por ejemplo, tamborileando, o que sientes en el estómago un vacío, o sea, esas cosas, ¿te refieres? Me refiero a la enfermedad, o sea, un cuerpo que está en el ruido es un cuerpo que está enfermo y es un cuerpo que está en movimiento, como dices tú, tamborileando, moviendo los pies, o esta gente que todo el tiempo como que se está acomodando, ya sabes, el pelo, el suéter, o que la pierna está como sacudiendo la pierna, ¿no? Que los ves sacudiendo la pierna y, pero estoy súper tranquilo, ¿eh? Y dices, sí, es imposible, ¿no? O sea, ese... Hay momentos que hasta se empieza a mover la mesa de lo que se están moviendo. Sí, entonces, sí. Es decir, ¿cómo? Y fíjate además, hemos estado viviendo una época de muchísimo ruido en el cuerpo. O sea, todo este tema del bicho, de los contagios, pues es puro ruido en el cuerpo. Y
luego la vacuna, y luego que si el tapabocas. Entonces decir, ¿cómo empiezo por darle silencio a mi cuerpo? Porque si mi cuerpo aprende a estar en paz, aprende a estar en silencio, va a ser más fácil que mi mente aprenda a estar en silencio. Claro, y viene de la mano de la meditación, o sea... Claro, ese, porque hay técnicas... La postura, todo, claro, ¿no? Hay técnicas encaminadas, técnicas de meditación. A mí me gusta mucho enseñar diferentes técnicas de meditar. Okay. Porque yo creo que en la vida no siempre estás igual, ¿no? Hay momentos en donde sientes como mucha angustia en el cuerpo, como una adrenalina, como que... O taquicardia. Literal, ¿no? Taquicardia. Como que no puedes ni respirar. Ni acostarte en paz, sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Hay técnicas encaminadas a través de correr, de bailar, de sacudirte, ah, sí, con la intención de sacar esa ansiedad que está en el cuerpo, ese ruido del cuerpo. Y entonces, a través de una técnica activa, puedes darle silencio a tu cuerpo para que después tu mente pueda estar en silencio. Y por el contrario, hay veces que dices, estoy agotado, ¿no? Hoy ya no me puedo mover, tuve un día súper intenso, pues entonces tal vez a través de una respiración, de cantar un mantra, uh-huh, de una técnica pasiva, vamos a decir, puedes contactar, todos te llevan al mismo lugar, ¿no? Todos te llevan a contactar con ese silencio. El tema es cómo llegas, ¿no? Okay. Hay muchos caminos. Qué bueno que hay muchos caminos. Es que, fíjate qué padre, porque entonces el chiste es descubrir qué camino te lleva a ti. ¿A ti? O quizá en ese momento, ¿no? Quizá. También, tienes, ajá, razón. O gritar. Bueno, o sea, ahorita pensé a alguna forma de liberar, que puede ser ponerte a gritar o a golpear un saco de box. Fíjate que a veces tenemos una técnica, pero esa la tomé de otra certificación, no de la meditación, ajá, que era agarrar unos popotes, de estos como con los que nadas en la alberca, así largos, y agarrarnos a espadazos, literal. Qué rico, ¿no? Y mientras te agarras a espadazos, es gritar, es hablar, es sacar esta energía que está dentro de ti, ¿no? Y una vez me decía una señora, oye, Tessy, por favor, vamos a poner sesiones de esto una vez al mes, porque, bueno, mis hijas se espantan, ¿no? En la casa de repente de oír gritos así cual locas, pero es tan sanador, es, ay, tan, sí, liberador, porque toda esta energía en algún momento va a salir, ¿no? O va a salir en una enfermedad, o, uh-huh, va a salir con un pleito o un grito con alguien que no debe de ser. Entonces, ¿cómo sacar todo esto? Esa presión, claro, liberar presión. De forma positiva, ¿no? O sin dañar a nadie. Sí. Entonces, pues hay muchas técnicas y me gustó lo que dijiste, porque mientras te lo platicaba, pensaba yo como en ir a Cuernavaca, ¿no? Cuando vas a Cuernavaca, pues o te vas por la de cuota, o por la libre, o en bici, o en helicóptero. Hay muchas formas de llegar y, uh-huh, todas terminan llegando a Cuernavaca. Entonces, igual es la meditación. Me puedo mover, me puedo sentar, puedo cantar un mantra, pero todas terminan llevándome al mismo lugar. Y tienes razón al decir, o tal vez en ese momento, porque a lo mejor si es un viernes de quincena, decides una ruta, y si es, pues no sé, un martes a las 11, uh-huh, de la mañana, que no hay ni tráfico, tomarías otra, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tener muchas herramientas que te permitan conectar con ese silencio? Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho meditar con una vela, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi propuesta es decir, un día vamos a mirar la vela, que es una de las formas de meditación más antiguas, con mantras. A mí, uh-huh, los mantras me gustan muchísimo, pero hay gente a quien los mantras le perturban, ¿no? Por, sí, su educación, por su religión. Y entonces, o porque son hipersensibles quizá a sonidos, o sea, ahí puede haber muchas razones. Muchas, claro, razones. Y, uh-huh, este... Pero tal vez no les gustan los mantras, pero sí la música clásica, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir, bueno, ahora los voy a escuchar con música clásica, o ahora los voy a oír en silencio, ¿no? O sea, hay veces que realmente necesito mirar la vela en un total silencio. Entonces, decir, ¿cómo experimentar? Esa sería una propuesta para mí, para todos, ¿no? Uh-huh. Decir, ¿cómo experimentar a veces con mantras, a veces con otro tipo de música, a veces en silencio, para que cuando realmente, uh-huh, necesite ese espacio de paz, esa pausa en la vida,
tenga yo como el conocimiento o el recurso, ¿no? El recurso de decir, híjole, ya sé que me conecta, ya sé que me da paz, entonces voy a practicarlo para poder estar en silencio por un momento, ¿no? Y conectar claro. conmigo. Totalmente. Y aquí vienen, por ejemplo, no sé, preguntas que yo me hago, ¿no? A veces, en un día que tienes tantas actividades y que no puedes tener a veces ese espacio de darte ese tiempo de meditar porque traes un día complicado, ¿cómo lo puedes lograr hacer a lo mejor en la fila del banco, en el auto, sin que estés desconcentrado y choques? O sea, ¿cómo puede...? Podemos llegar a eso, lo sé, pero ¿cómo tú nos recomiendas? Fíjate que un día me pasó algo muy particular. Tenía yo una alumna uh-huh. y me dijo, te voy a mandar a mi hijo, pero yo no sabía si el hijo iba a llegar, no iba a llegar, en fin. Un día tocan el timbre y había pues, un chavito de, no sé, 18, 19 años, y me dice, vengo a meditar. Mi mamá es fulanita y tal, y me dijo que a esta hora tenías un grupo y vengo a meditar, ¿no? Y él empezó a meditar y me encantaba porque era un grupo de señoras, ¿no? Uh-huh. O sea, como que él no tenía el perfil de ese grupo, sin embargo, se unió. Y siempre iba ya en ropa informal, salía de trabajar y de ahí se iba a cenar con sus amigos. Tenía los miércoles un grupo de amigos con el que cenaba. Y un día, al abrirle la puerta, me lo encontré trajeado. Uh-huh. Digo, oye, ¿pero por qué ahora vienes de traje? O sea, me dijo, mírate, sí, estoy en fin de mes. Uh-huh. Estoy abrumado por el trabajo. Realmente no sabes lo que son estos días para mí. Sin embargo, ya me di cuenta que la meditación es lo que me hace, esta pausa es lo que me hace ser más eficiente, más claro, estar tranquilo. Entonces, vengo a meditar y me voy a regresar a trabajar. Y ese día me llené de esperanza, Bayola, porque uh-huh. dije, este niño ya se dio cuenta, ¿no? Ya lo integró a su vida. Entonces, pues lo que más me gustaría decir es, ojalá que en esos momentos que más necesitamos meditar o que más necesitamos la pausa o el silencio, uh-huh. es cuando menos nos los damos, ¿no? Sí. Es cuando más estamos a la carrera. Uniendo un poco esta idea con lo que decías antes, Una alumna me decía un día, Tessy, yo no necesito dormir, yo necesito meditar, estoy agotada, pero cuando duermo, sueño y me despierto muchas veces, entonces ni siquiera acabo descansando. En cambio, realmente, cuando vengo a meditar, mi mente sí se logra desconectar por momentos y eso me repone en el día, ¿no? Entonces, mi primer énfasis sería decir, ojalá que aunque estén en esos momentos abrumadores de la vida, pudieran darse un espacio. Si de plano no es posible, porque también es real que el estilo de vida que tenemos ahora a veces complica las logísticas, sí. yo digo que hay técnicas que son como portátiles, ¿sabes? Uh-huh. Como la primera sería decir, ¿cómo conecto con mi cuerpo? ¿Cómo así esté, como dices, en la fila, manejando, en mi oficina? ¿Cómo empiezo a cerrar por un segundo los ojos? O puede que ni siquiera los cierre, ¿no? O sea, solamente como decir, voy a habitar mi cuerpo, voy a sentir que mis pies están en contacto con la tierra, me voy a sentir sostenido por la tierra, me voy a sentir presente, voy a observar cómo está mi espalda, pues que mi espalda esté recta, tal vez sacudo un poquito los brazos, las piernas, observo los gestos de mi cara. Muchas veces en el día apretamos los dientes, apretamos uh-huh. la mandíbula y ni siquiera somos conscientes, ¿no? Y esto es como esta preparación para atacar, para salir corriendo. Y a veces ni siquiera necesitamos eso, ¿no? Estamos como hiperactivados. Estamos todo el tiempo a la defensiva, al ataque. Entonces, decir, si soy consciente que estoy apretando, frunciendo el entrecejo, la mandíbula, pues habito mi cuerpo. Yo hace poco pero me da mucho miedo cruzar migración. Yo no sé en qué me habrá pasado alguna vez en migración. Porque te estresa. Me estresa muchísimo. Ansiedad. Muchísimo. Wow. Entonces llegué sola, estaba en Colombia, y había una cola así eterna, ¿no? Y dije, híjole, y no tengo datos, y no tengo nada, y a mí eso me angustia. Uh-huh. Y entonces saqué mi mala
para cantar mantras, y en la cola, así, solita, me puse a cantar mi mantra, ¿no? Y nada más le daba vueltas y lo iba cantando. Evidentemente tenía los ojos abiertos, iba caminando. Nadie se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo en la mente, ¿no? Okay. Porque puedes cantar el mantra en tu mente, puedes ponerte tus audífonos y reproducirlo en tu teléfono. En ese momento puedes arraigarte a la tierra y hacer alguna respiración. Fíjate qué padre, ¿no? O sea, llegué a migración, pasé migración. Y todo lo que me sucedió fue maravilloso. O sea, como que todo cuadró de una forma increíble. Me subí al Uber y me decía el Uber, señora, es que usted me hizo la parada enfrente de un policía y no sabe lo penado que es eso. Y el policía ni cuenta se dio. Uh-huh. Y entonces me empezaba a contar y le digo, no, joven, es que llevo una hora cantando un mantra, ¿no? Y cantar el mantra me desestresó, me relajó. Y entonces ves la vida de otra manera, ¿no? Todo se acomoda distinto, todo, ¿no? Se acomoda distinto a cuando estás como en este estrés, ay, en la sí. carrera, en la hiperactividad. Entonces, por eso yo decía, meditar para sobrevivir. O sea, en ese momento, yo sé que tal vez visto desde fuera, pues puede sonar así como un poco extraño, pero es real. A mí esa angustia que sentía de estar sola en migración, pues a través de ponerme a cantar el mantra, me puso en otro lugar. Y eso pues lo podemos hacer todos en todo momento, ¿no? Sí, 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 100%. ¿Qué crees, Tessy? Nos vamos a ir a un corte y tú nos traes una canción que escogiste. Y si nos las puedes presentar. Muy bien. Sí. A ver, la primera que me enviaste, déjame ver cuál... ¿Cuál de las dos es? El arrepentido. Fíjate que esa canción, un día iba en la Ruperta, que es mi camioneta con las niñas, y la pusieron. Y cuando empecé a oír la letra, me encanta, me gusta muchísimo. Y además es como una canción moderna, que puedes bailar. Por ejemplo, justo a lo que decíamos antes, ¿no? Como que la meditación no tiene que ser formal, seria, sentado, sino que la letra de esta canción se me hace moderna. La puedes poner en una boda en donde estás, bailar. Y es un momento de conectarte. Y tiene una frase que dice, conéctate hacia adentro. Okay. Y eso es meditar. Conéctate hacia adentro, conéctate contigo. Así que ojalá que les guste. Padrísimo. Adelante con la canción. Hoy voy a contar la historia del arrepentido, que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. El que nos lleva las cuentas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye me ven, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. Thank you.
fantasmas se ahogan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar, donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta, con cada mirada perdida se muere un paisaje. Y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro, despierta. Qué padre canción, qué alegre, qué ritmo. Y quién lo dijera que esta canción te puede llevar a conectarte con tu cuerpo, con tu, pues contigo, contigo, ¿no? Ir hacia adentro. Y que eso te puede poner en otro, cambiarte el estado, cambiarte completamente el estado de ánimo, el chip y todo. Ahorita que la estábamos escuchando, yo te dije, a mí me gusta mucho esto de conéctate hacia adentro, pero oyendo la canción decía, no, es que hay muchas frases que me parecen sumamente valiosas, ¿no? Y cuando me decías, me gustó el ritmo, digo, es que ¿por qué a veces tenemos como que este concepto de el meditador así solo, perfecto, impecable, sentado en el piso con mantras? Yo creo que llevar la meditación a lo cotidiano es esto, ¿no? Es poner canciones más con ritmo de la vida, de gozar, de bailar, de ponernos en otros lugares, pero más, no encuentro la palabra que me gustaría decir, como más, pues de forma más terrenal, sencilla. Y terrenal, sí, ¿no? Sí, o sea, más accesible, al acceso de todos, ¿no? Al acceso de todos. Por ejemplo, cuando yo doy una sesión de meditación, todos se quieren sentar en el piso, uh-huh, ¿no? Porque la imagen, si tú googleas un meditador, pues sí, está sentado en el piso. Y en posición de yo, o sea, de así de loto, de flor de loto. Impecable, ¿no? Ajá. Y les digo, oye, hay cuerpos que no pueden estar en esa postura. O a veces hay cuerpos que sí pueden estar en esa postura, pero que el día que tuve o el fin de semana que tuve fue agotador y ese día no puedo estar en esa postura. Entonces, siéntense en una silla y conéctense y habiten su cuerpo en una silla sin necesidad de estar sentados en el piso, ¿no? O sea, ¿cómo ser flexibles? ¿Cómo adaptar la meditación, la postura a mi vida? Creo que eso es fundamental. Personalizarla, ¿no? También. Exacto, personalizarla a lo que a ti te funcione. Porque si el estándar es altísimo o el parámetro es altísimo, pues yo creo que pierde muchísimo el objetivo, ¿no? Claro, y ahí la gente pierde el interés, como que lo ve, de entrada, si una persona no puede hacer la flor del loto, a lo mejor piensa, no, yo ya no me voy a meter al tema de meditación porque ni siquiera en la postura soy capaz de hacerlo, entonces no es una herramienta para mí o sea, no es el camino para mí para relajarme, y eso es un error, porque... Así es, uh-huh. Porque fíjate, ahorita que hablas, pienso en decir, a veces no es que mi cuerpo no me permita estar en postura de loto, en posición de loto, es la ropa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no traes un pantalón que dices, no me permite doblar las piernas así? Entonces, pues me voy a sentar en una silla y al poner mis pies en la tierra o mis rodillas, si estoy en el piso, que estén en contacto con la tierra, pues va a tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, sí, tener como más esta flexibilidad de hacerlo más, claro, más amigable. Sí. Oye, te tengo una pregunta. ¿Es posible meditar, por ejemplo, mientras vas caminando? Quizá corriendo sea más complicado, pero haciendo una caminata.
caminar meditando es de las técnicas que a mí más me gusta. No sabes cómo la practico. Uh-huh. Por supuesto que es posible. Es muy, muy... Fíjate, y en esto que me preguntabas en el segmento anterior de cómo meditar así mientras estoy en la vida, ¿no? Uh-huh. Pues todos caminamos, ¿no? Muchas sí. veces decir solamente voy a ser como consciente mi caminar. Cuando yo pongo esta técnica en mis sesiones, lo que hacemos es decir, pongo por ejemplo el pie derecho y inhalo, ¿no? Cuando mi pie derecho, el talón de mi pie derecho toca la tierra, voy a inhalar. Y cuando mi pie izquierdo toca la tierra, voy a exhalar. Entonces empiezo a hacer esta sincronía entre mi respiración, porque casi no hemos hablado de la respiración, pero la respiración es una parte fundamental en la meditación, ¿no? Sí. Y muchas veces la forma en la que yo respiro activa mi mente o alborota mi mente, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, caminando en la calle y de repente siento que alguien me empieza a seguir o que estoy en peligro o veo a alguien que me representa alguna amenaza, automáticamente mi respiración empieza a cambiar, ¿no? Uh-huh. Y el sistema de alerta de mi cuerpo se empieza a activar. Y cuando mi respiración se activa, mi mente se activa mucho más. Entonces, uh-huh. por eso usamos pranayamas para controlar también la mente. Entonces, esta forma de unir la respiración con el movimiento, con el caminar, me ayuda porque el gran don para mí de la respiración es traerme al presente, ¿no? O sea, la meditación me conecta con el presente. Y mi cuerpo también. O sea, esa es otra de las cosas por las que para mí es tan importante conectar con mi cuerpo, ¿no? Habitar mi cuerpo, porque la mente se va al pasado y entonces en el pasado conecta con depresión, con tristeza, se va al futuro y entonces conecta con la ansiedad, pero el cuerpo vive en el presente. Entonces, cuando yo habito mi cuerpo, cuando estoy presente en mi cuerpo, mi mente está también presente. Entonces, este caminar consciente, en donde pongo el pie derecho, inhalo, y pongo el pie izquierdo y exhalo, me trae al presente. Y si lo quieren hacer un poquito más profundo, uh-huh. a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de decir, cuando inhalo, voy a tomar. Porque la inhalación uh-huh. es tomar. Yo les digo a mis... Recibo, claro. Uh-huh. ¿Qué necesito tomar, no? Por ejemplo, esta energía de la tierra que representa a la gran madre, esta energía creadora, sostenedora de vida. Yo me doy cuenta que muchas veces en la vida me he sentido sola, me he sentido sin sostén, uh-huh. pero hoy veo que hay una fuerza más allá, ¿no? Y que en esos momentos la tierra me conecta con esa fuerza. Por eso regreso al título del programa, ¿no? Cómo uh-huh. meditar para sobrevivir. O sea, yo puedo conectar con esa posibilidad de sentirme sostenido por la tierra, de sentirme arraigado, firme. Entonces, al colocar el pie derecho y inhalar, pues tomo ese sostén, esa fuerza, ese arraigo que me da la tierra, esa vida que me da la tierra. Y al exhalar, voy a soltar. Fíjate uh-huh. que en Perú hay unos indígenas que son los Quero. Uh-huh. Y los Quero dicen que la tierra transforma en abono todo aquello que tú no necesitas. Me encanta porque es decir, pues es que para ti te drena, te quita tu energía. Y para la tierra, pues es abono, ¿no? Lo que sueltas, lo que dejas. Claro, porque ellos literalmente lo dicen, pues con otra palabra, vamos a decir... Para ellos es estiércol, ¿no? Okay. O sea, no sirve. Son pensamientos que nada más te quitan tu paz. Es desecho. ¿Y qué haces con el desecho de los animales? Uh-huh. Fertilizas la tierra, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Con esa tranquilidad, porque de repente dirías, híjole, ¿pero cómo le voy a tirar Mandar toda eso. Mi porquería a la tierra, no? No, es que a la tierra le funciona como abono. Wow. Entonces, cuando exhalo, digo... Todos estos pensamientos repetitivos, mis angustias, mis miedos, todo aquello que me quita mi paz, que me drena, se lo voy a soltar a la tierra en la exhalación. Entonces, pongo el pie derecho, inhalo y tomo lo que en ese momento necesite. Y pongo el pie izquierdo y exhalo y suelto.
Y así continúo caminando en esa conciencia uh-huh. de unir mis pasos con mi respiración. Uh-huh. Entre ese equilibrio, entre el tomar y el soltar. ¡Wow! Me encanta. Y bueno, si tienen así la posibilidad de caminar en un jardín, en el bosque, pues sería maravilloso, ¿no? Claro. Quitarse los zapatos y poder sentir descalzos. Muchas veces yo hago esta meditación también con música, ¿no? Uh-huh. A veces la hago en silencio. Y es una meditación que es muy fácil para los niños, ¿no? Uh-huh. Para los niños, como decir, a ver, vas a caminar. Y una cosa que me faltó decir de esta técnica es que la mirada debe ir siempre hacia la tierra, ¿no? O sea, la mirada va hacia abajo y vamos a caminar. Nos vamos a tropezar, sí. Por eso hay que ir hacia abajo, ¿no? Hay que caminar en forma de círculo o en una línea recta, ¿no? Porque como que lo que quiero es entrar en este movimiento, en esta sintonía. Si empiezo a caminar como desordenado, pues es solo un reflejo de lo desordenado que está mi mente, ¿no? Okay. Exacto, el alboroto. Pero si camino en círculo, mirando hacia la tierra, hacia abajo, si camino en esta línea de ida y regreso, pues entro a través de ese movimiento también, como en una danza, en el son que decíamos al principio, ¿no? Y si pensamos, y digo, yo vivo en un departamento ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues a veces lo hago en mi cuarto de meditación, y lo que ahora, o con la posibilidad que ahora me conecto, es con decir, pues tal vez no puedo estar en el jardín, ¿no? No puedo estar en contacto con la tierra. Pero entonces ahora yo le pongo esta intención al edificio de decir, yo estoy tocando el suelo de mi departamento, pero el suelo de mi departamento a través del edificio está arraigado en la tierra. Uh-huh. A través del edificio sí estoy en contacto con la tierra. Y entonces, desde ese lugar, comienzo a meditar. Ok, lo visualizas, claro. Digamos, los cimientos del edificio que están, hacen contacto. Entonces, finalmente sigues estando conectada. Claro. Y entonces le doy, vamos a decir, como entre comillas, ese poder o esa facultad al edificio. De ser canal. Ajá. Entonces, porque mucha gente dice, en esto que hablábamos antes de cómo hacerlo accesible, cómo hacerlo en la cotidianidad del meditar. Uh-huh. Ay, no, Tessy, pues es que yo no tengo jardín, entonces no puedo salir a caminar. No, es que no hace falta el jardín. Eso es un pretexto. Conéctate ahí en donde estás con las posibilidades que tienes, ¿no? Exacto. También ahorita no se me vino la imagen de un avión, porque cuánta gente no se estresa mucho al tomar un vuelo. Para muchas personas es algo muy estresante. Y qué importante es, pues a lo mejor con estas técnicas, pues estás en un espacio muy cerrado que quizá no vas a poder estar caminando, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tengo una alumna que dice que ella le da mucho miedo volar. Iba uh-huh. con sus dos hijos y además iba a Argentina, o sea, era un vuelo así larguísimo, ¿no? Y entonces se subió y me dice, Tessy, pa' colmo me tocó un señor enorme junto a mí, que así como que abarcaba un poco de mi espacio, ¿no? Me dijo, pero ¿sabes qué? Saqué mi mala. Uh-huh. Saqué. Explícanos, perdón, que te interrumpa. ¿Qué es el mala? Te voy a explicar qué es el mala. Y se puso ella a cantar su mantra. Y me dijo, me quedé dormida. Uh-huh. O sea, lo que sucede en ese momento es esa posibilidad de desconectar, de parar ese pensamiento imparable. Es que es irrefrenable de la mente, ¿no? Un mala. También es conocido como un rosario antiguo. Okay. Y son estas cuentas son 108 cuentas engarzadas que ahora están muy de moda, ¿no? O sea, como que la gente que medita se los cuelga y que los ves como en muchas tiendas, uh-huh. pero que muchas veces ni sabemos lo que son. El otro día otra alumna me decía, ay, ¿dónde compro uno? Porque se lo quiero regalar a una amiga. Y le digo, ¿y cómo para qué? Pues no sé, pero me gustan. Sí, ¿no? Se los ponen de collares. Se los ponen de collar. Y la intención real es para meditar. La intención es llevar la cuenta de las repeticiones de un mantra. Uh-huh. Entonces, principalmente son de madera o son de rudrashka. Ahora hay muchos decorativos, ¿no? Diría uh-huh. que son como de jade, de cuarzo, de diferentes tipos sí. de piedras. Pero los que más se usan para meditar son de,
de madera y de rudrashka. Yo, por ejemplo, siempre traigo mi, mi mala en mi bolsa, pero una vez más, ¿no? Si tú te quieres poner a cantar un mantra, pues no hace falta el mala. Con que lo empieces a repetir en tu mente, pues es poderosísimo, ¿no? Ya, ya te coloca en otro lado. Entonces, pues todos estos ejemplos que es mi intención de transmitir el día de hoy, de cómo podemos sobrevivir en la vida, cómo podemos sobrevivir ante lo que se nos presente con estas posibilidades, ¿no? Sí, no sí, con sí. La necesidad de irnos a la montaña y sentarnos y estar ahí solas, ¿no? Sí, que hablando de la montaña y salirte de todo esto, recuerdo que estuviste en la India. Sí, sí. Fíjate que una vez tuve la posibilidad de ir a la India con mi maestro de meditación y un grupo. Uh-huh. Y fíjate, ahí he vivido una de las de los aprendizajes que más me ha marcado. Te lo voy a compartir. Uh-huh. Fíjate que, bueno, llegamos a la India y yo estaba muy contenta porque íbamos a ir a un ashram, ¿no? A un monasterio en la montaña. Y antes de ir, pues leí un libro sobre el maestro de ese monasterio. Bueno, leí como tres en realidad, entonces estaba muy, muy emocionada por ir. Y entonces, cuando estábamos en Delhi, tomamos el tren, has de saber que yo me mareo, ¿no? O sea, a mí, energéticamente, el mareo tiene que ver con el miedo. Entonces, a veces, cuando voy en ciertos transportes, me mareo. Y sentarme en un tren y que vaya en reversa, que vaya hacia atrás, no sabes cómo me marea. Entonces, en la India, el primer tren que tomé iba hacia atrás. Y dije, no puede ser. Y estaba tan lleno el tren que no me pude cambiar de lugar, ¿no? Entonces, dije, bueno, está bien, me están poniendo este reto, tengo que aprender a no tener miedo, a soltarlo, a confiar en la vida. Entonces, bueno, el siguiente tren otra vez iba hacia atrás. Y dije, bueno, me están así como queriendo hacer examen, ¿no? Si realmente, a verte, si es cierto que ya pudiste. Y entonces, otra vez. Y el tercero sucedió lo mismo. El tercero es cuando íbamos al ashram. Y entonces nos subimos, era un tren muy particular. Yo recuerdo ese tren y digo, es como surrealista de novela, ¿no? Uh-huh. Y de repente una amiga que iba con nosotros empieza a decir, es que se me están subiendo los ratones por las piernas. Y yo decía, ¡ay, qué horror! O sea, sube las piernas. Y si había, ¿no? ¿Sí había ratones, real? Literal. Ay, y luego pasaba el hindú así de pelo naranja, ya sabes, de chai, chai, chai. Uh-huh. Y yo decía, no, me voy a dormir para evadir la realidad, porque esta realidad me está superando. Uh-huh. Entonces llegamos a la estación en medio de los Himalayas, en medio de la nada. Nos subimos a un jeep como hora y media para llegar al ashram y eran como las 3 de la mañana, ¿no? Y entonces volteo con mi amiga y le digo, oye, es que ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué hacemos al final del mundo, ¿no? Y al día siguiente, pues nos enseñaron el lugar, era espectacular, tenía un río, tenía unos templos. Y en la tarde tuvimos una entrevista con la directora del ashram y nos dijo, bueno, la ceremonia en la noche es a las 6 de la tarde y todas se van a arreglar para venir, ¿no? Entonces nos fuimos a nuestros cuartos a ponernos nuestros saris, porque a pesar de estar como en medio de la nada, sí era muy formal, ¿no? Y cuando ya nos íbamos, se regresa uno de mis compañeros y dice, oigan, a las mujeres, si alguna le está bajando, si alguna está menstruando, no puede entrar al templo. Entonces llegué al cuarto y me empezó a bajar. Y dije, no, o sea, esto no es real, ¿no? Dije, bueno, pero esto no cuenta, ¿no? Como que, ¿sabes? Estoy empezando, esto no cuenta, ¿no? Y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces salgo como al hall. Y ya sabes, la directora me ve desde el tercer piso y me dice, a ver tú, ven a mi oficina. Dije, no, pues ya valí. O sea, le voy a preguntar, pero me fue tan precisa en decir, a ver tú. Y entonces subo y me dice, bueno, lo primero, a mí se me hace que tú hablas inglés, te voy a pedir que tú les transmitas este mensaje. Y el primero es que a quien le esté bajando no puede entrar al templo. Dije, no, ¿cómo? O sea, es que a mí me está bajando, pero o sea, ahorita, así como que no cuenta, ¿no? Y me dice, no puedes entrar al templo, no te puedes meter al río, no puedes entrar a la cueva del maestro. O sea, en pocas palabras, no puedes hacer nada. ¿En serio? Payola, se me empezaron a escurrir las lágrimas, ¿no? O sea, fuiste a ese viaje a eso. Estaba yo emocionadísima, ¿no? Y me dijo, Tessy, ¿cuándo en la vida te has cuidado? ¿Cuándo en la vida te has mirado? Uh-huh. Me dijo, no es que no puedas entrar al templo,
por el templo, es por ti. Porque en el templo hay muchísima energía. Uh-huh. Hay energía muy fuerte que cuando a ti te está bajando, tu tercer chakra, tu energía uh-huh. está totalmente abierta. Entonces, no es que no puedas entrar al templo por el templo, uh-huh. es que hagas una pausa, te mires, conectes contigo. Y entonces ahí dije, tenía que venir al final del mundo a aprender esta lección, aprender a mirarme. Wow. Todos se iban en las tardes al templo y yo me quedaba leyendo, viendo las estrellas. ¿Y sabes qué es lo más padre? Cuando me subí al tren para regresar a México, porque ya era en la última escala del viaje, ese tren iba hacia adelante. Y fue el único tren que tomé en la India que iba hacia adelante. Y se me hizo muy, muy fuerte, porque fue decir, mira, si tú te miras, si tú te cuidas, si tú te consideras, vas hacia adelante, vas hacia el futuro, vas hacia avanzar. Entonces, fui a meditar a la India y terminé con una de las lecciones más padres, ¿no? De considerarme. Uh-huh. Y ella decía, mira, a las mujeres... Me dice, bueno, además te queda poco tiempo para que te baje, ¿eh? ¿No? Y yo decía, ¡ay, qué bárbara! Pero dices, es un momento precioso, es un momento de soltar muchas cosas, de sanar muchas cosas, o sea... De guardarse, quizá, de guardarte. Claro, y dice, y de hacer esto que decías de la sororidad, ¿no? Uh-huh. Las mujeres, se despierta esta compañía entre las mujeres, este acompañarnos en la vida. Entonces, yo desde entonces lo vivo súper diferente, ¿no? En esta posibilidad uh-huh. de decir, voy a soltar, voy a sanar, me voy a liberar, y en ese proceso me voy a acompañar y me voy a mirar y voy a hacer esta pausa, que al final creo que eso es meditar. ¡Wow! Me encantó. Y qué gran lección de vida y qué maravilla que hayas tenido esa posibilidad de tener esa conciencia y de haber absorbido todo ese aprendizaje, ¿no? Y haber tenido que ir a la India para caer en muchas realidades que te caigan los 20s y todo. Así es, en mucha conciencia. Ay, qué padre. Oye, querida amiga, ¿qué crees? Ya el tiempo... Voló. Me encantó que hayas cerrado con compartir esta experiencia tan profunda. Y pues bueno, aquí es tu casa. Por favor, regresa, porque tienes muchos otros temas que compartir, así de mágicos y de importantes. Y nos tienes una canción para cerrar el programa, si nos las puedes presentar. Y también, por favor, dinos dónde te podemos encontrar. Pues gracias a ti de nuevo por la invitación. La gocé uh-huh. esta hora de estar aquí contigo. Me encantará regresar, ya te tomaré la palabra para regresar y hablar de otras aventuras de la vida. Bueno, me encuentran en Facebook o en Instagram como Tessie Hill. Tessie es SS y latina GIL, Tessie Hill, terapeuta. Y también al teléfono 55 84 00 0082 o en contacto@tessiehill.com. Esas son la manera en la que pueden encontrarme. Perfecto. Y esta canción también me gusta mucho y creo que primero me llamó la atención el ritmo de la canción, el son de la canción. A mí me da mucha paz, pero después al oír la letra, últimamente la he estado usando mucho con algunos de mis grupos porque me recuerda conceptos que a veces se nos olvidan. Uh-huh. Y me encantaría que la oyeran desde ahí, ¿no? Como desde este recordatorio de decir... ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Así que gracias a ti uh-huh. por invitarme, gracias a los que nos escucharon y que tengan un muy feliz jueves. Muchísimas gracias. Pues adelante con la canción. Gracias. Stars.
Gracias por acompañarnos en este tu espacio y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Si te gustó el programa, compártelo para que otras personas se enteren. Soy Viola Prat y recuerda seguirme en mis redes sociales como Viola Prat.